¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a las inferiores tanto de Rosario Central como de Newell's. Nos encuentran en Facebook, en La Cantera TV, en Twitter, @cantera_ros y en nuestro canal de YouTube, La Cantera TV. Allí subimos cada programa que hacemos cada martes por la noche en la pantalla de Canal 4 Express. Este último fin de semana las divisiones inferiores Leprosas y Canallas no jugaron ya que la AFA dispuso este calendario para recuperar los partidos pendientes, las fechas que se han ido suspendiendo por distintos motivos. Newell's y Central no debían partidos, por lo tanto, ninguno de los dos jugaron. Esta noche nos visita Santiago Ganges, jugador de la séptima división de Rosario Central. Séptima división que estará disputando la final ante Talleres de Córdoba el próximo 17 de noviembre, un día antes de que la primera canalla juegue la semifinal de la Copa Argentina ante Temperley. Vamos a ir a la primera pausa y tras la misma se sienta el invitado de hoy, Santiago Ganges. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, nueva sucursal, Dorrego 1042, de lunes a viernes, horario corrido, de 9 a 19 horas, sábados, de 9 a 13. Consultorio y Pet Show. Seguimos en La Cantera TV y como anunciamos, esta noche nos visita Santiago Ganges, jugador de la séptima división de Rosario Central, la séptima que disputará la final para ser campeón ante Talleres de Córdoba. Santiago, ¿qué tal? Gracias por visitarnos. ¿Cómo va, Gaby? Bien, gracias. ¿Todo tranquilo? Sí, bien, tranquilo. Primera entrevista, ¿no? Sí, primera entrevista. Bueno, Santi, queremos primero que nada que la gente te conozca. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Rosario, Argentina, y vivo en zona oeste, en cerca de Provincia Unidas y Mendoza. ¿Siempre viviste ahí desde siempre, chiquito? No, viví cerca de barrio, en Barrio Rollito, a 5 o 6 cuadras de la cancha central. Claro, y te después, quedaba más cómodo antes. Claro, quedaba cerca ahí de la cancha central, siempre estábamos ahí. Y después, más tarde, en el 2012, me fui a vivir a zona oeste. ¿Con quién vivís? Con mi papá, mi mamá y mi hermana. Bueno, ¿se llevan bien? Sí, bastante bien. El papá, está siempre ahí el papá, sí, ¿no? Sí, el papá y la mamá también. Y la hermana, más que nada, la hermana es la que siempre está ahí, siempre me sigue. Un fan número uno. ¿Qué significa para vos la familia, Santi? Y la familia lo es todo porque me siguen desde que soy chiquito, desde que empecé a jugar. Y más que nada, mi abuela o mi tío son muy fanáticos del fútbol y siempre me apoyaron en este camino. Claro, están todos ahí viéndote. Sí, sí. Imagino recibís consejos de todo el mundo. Sí, de todo el son mundo. Son todos tus directores técnicos. Santi, bueno, ¿vas a la secundaria? Sí, voy a la secundaria, a la Escuela Normal 2. Ah, ¿en qué año estás? En cuarto año. ¿Te queda poquito? Sí, ya el año que viene ya se termina todo. Bueno, ¿y cómo manejas el hecho de entrenar por la mañana, cursar por la tarde? Y es bastante sacrificio, ya que me levanto a la mañana, voy a practicar. Después con mi amigo Matías nos tomamos un colectivo. Desde Matías que juega con vos en Central, claro, también, Matías Locasio. En Central, Matías Locasio. Y desde ahí nos vamos hasta el centro, que vamos a la casa de la abuela de él y de ahí comemos, nos bañamos y ya cada uno se va a su escuela. Claro, hacen todo de corrido prácticamente, todo la junto. Siesta no existe. No. ¿A qué hora termina tu día más o menos? Y mi día termina a 7 de la tarde cuando ya llego a mi casa. Bueno, y ahí salís, tomás algo, te quedas no, tranquilo en me casa. Me quedo tranquilo en mi casa, con mi hermana, mi familia, tranquilo, si tengo que hacer algo de tarea lo hago, si no, después ya ahí acaba. Capaz que duermo una siesta, algo me acuesto. Dormir una siesta cuando volvés del sí. colegio. Bueno, tiempo de salir con amigos en la semana es bastante complicado. Y en la semana sí, ya cuando llega el fin de semana capaz que ahí sí, pero ya en el día de la semana es muy complicado eso. Bueno, Santi, ¿haces algo más además de jugar al fútbol, ir a la escuela? No, solo eso, nada más después el tiempo libre junto con mis amigos, nada más que eso. Bueno, está claro que el sueño de todos ustedes es ser futbolista, como sí. el de muchos también, muchos frustrados como mi caso, pero... además, ahí en Central tenés muchos amigos que se juntan, tienen una buena relación con el grupo. Sí, nos hemos juntado bastantes veces, hemos salido a lugares a comer y sí, es un grupo muy unido el nuestro. Bueno, Santi, actualmente estás en la séptima división de Central, pero sí. Tu vida con el fútbol, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó a vincularte? Y yo empecé a jugar en Ascuénaga Sur, es un club cerca de mi casa en zona oeste. Empecé a jugar a los 5 años ahí. Y después de ahí, en el 2009, cuando tenía 7 años, me fui a probar a Central.
Ya desde chiquito empezaste a jugar al fútbol. Sí, sí, desde muy chico. ¿Te acompañó alguien? ¿Cómo nació esa idea de jugar? Fue mi viejo que me llevó a practicar, a probar, a ver qué era lo que pasaba. Y después de ahí me gustó mucho y ahí ya arrancamos para arriba. ¿Cómo empezaste jugando? ¿En qué puesto? Y yo jugaba de 8 en el medio campo o de delantero también, pero más que nada en el medio campo, desde chiquito. Claro, ya desde chiquito ese es tu sector. Claro, después ya cuando pasé a central ya me tiré más de 9. Hasta hace poco jugaba de 9, hasta que Adrián me cambió la posición y ahora estoy jugando de 8. Claro, empezaste de volante, experimentaste de 9, claro, y volviste. Volví a la posición. ¿Y dónde te sentís más cómodo? Y ahora en esta posición de 8, de interno, me siento mucho más cómodo, porque lleva más la pelota, hay más juego ahí, en ese sector. Santi, ¿a qué edad me dijiste que llegaste a Central? A los 7 años, en el 2009 llegué. ¿Ya desde chiquito? Sí, desde chiquito. ¿Y cómo se dio ese paso? Y yo, por intermedio de un amigo que jugaba ahí, me dijo que me vaya a probar, que conocía al técnico todo, y llegué a Central, tuve la primera prueba, y hablamos con el técnico, y al técnico le gustó mi juego, y ya de ahí quedé, y ahí en Central, hasta ahora, para toda la vida. Bueno, ¿qué decían en casa cuando te avisaron que ibas a jugar en Central? Estaba muy contento, mi familia, todo. Bastante contento. ¿Ahí en Central dónde empezaste? En Ciudad Deportiva yo empecé. ¿En Ciudad Deportiva? Claro. ¿Y cómo fue ese proceso ya de tantos años? Desde que llegué a Central estuve en Ciudad Deportiva, en el Babi sería. Cuando pasamos a la etapa de predécima, yo jugué ese año en Ciudad Deportiva. Y después, al otro año en décima, pasé a Rosarina. ¿A Rosarina? Claro. ¿En qué momento aparece AFA en tu vida? Y este año, a principio de año, yo la pretemporada la hice con Rosarina. Y después Ricardo Alberto me llamó para que pase a jugar con AFA. Claro, un paso importantísimo. Sí, bastante grande. ¿Lo festejaste? Y sí, estaba muy contento, muy contento. Bueno, ahí ya, cuando pasaste a AFA, ¿ya estabas de 9 o de 8? ¿Cómo? No, cuando pasé a AFA ya estaba de 9. Yo en Rosarina siempre fui el 9 de Rosarina. Y después, cuando a mitad de año que llegó Adrián, ahí me experimentó en esa posición y ahí volví a la posición actual que estaba desde que empecé de chico. ¿Y otro puesto en el que te hubiese gustado jugar si no era delantero? Y por afuera de 7 de volante me hubiese gustado jugar. Por la banda, eso me hubiese gustado. Claro, te gusta correr, hacer la banda, claro, todo el recorrido. Es más, hay veces que en los partidos o en las prácticas soy de también irme por afuera cuando cambiamos las posiciones con nuestros compañeros. Santi, además del fútbol, ¿qué otra cosa te gusta? Y bueno, salir con mis amigos, estar con la Play a veces un rato también. Juego con el celular o con mi hermana estoy también. ¿Qué equipo usas en la Play? Y en la Play o Central o el Real Madrid. ¿Te imaginás el día de mañana poniéndote titular en la Play? Sí, sí, bastante. ¿Sí? Ojalá, bueno, que pases. Me comentaste también antes de la entrevista que te gusta todo lo que es medicina, ¿verdad? Sí, sí, me gusta mucho, por eso en la escuela que elegí estoy orientado en esa modalidad, en biología sería. ¿Hay un porqué o simplemente sí, te gusta? Sí, sí, me gusta el tema todo de la medicina. También me gustaría, si no llego con el fútbol, lo llevo también, tener un apoyo que sea la medicina y todas esas cosas. Claro, tu idea es, después de terminar la secundaria, seguir medicina. Claro, sí, sí. ¿Te tocó tener alguna lesión? Sí, tuve en el tobillo varios esguinces, pero de chico, no de muy grande. Y después llegué a tener un desgarro en el isquio, pero fue mínimo, eran 2 milímetros nada más. Claro, ¿nunca te costó la recuperación? No, siempre fue muy cortos plazos de la lesión, pero después casi nunca. Bueno, imagino que ahí como jugador de fútbol también, con kinesiólogos, con todo, debes seguir sí, bastante de siempre, cerca. Siempre me gusta estar mirando. Además, he preguntado por las lesiones y todo eso, por qué pasa, por el tema de la medicina. Claro, Santi, me comentaste también que vas mucho a la cancha, ¿no? Sí, a la cancha voy mucho. Es más, dejé de ir un tiempo, pero después volví a ir. Con el tema de ser jugador central me enteré que podíamos pasar a la cancha, así que volví a ir y ya hace el año pasado que estoy yendo. Casi bueno, voy a todos los partidos. ¿Te tocó ser alcanzapelota también? Sí, el año pasado en octava división. ¿Recordás los partidos? Sí, tuve partidos muy buenos como el de Racing, después del clásico que ganamos, claro, 4-1, que fue muy grosso ese partido. Y después tuve el clásico que ganamos 1-0 con gol de Herrera. Que ese, yo estaba ahí atrás Fuiste del un arco. Espectador privilegiado. Sí, privilegiado. Estuve atrás del arco, además salí en televisión, justo ¿sí? Me enfocaron a mí. ¿Y cómo lo viviste? Porque vos estás ahí, no te da ganas de meterte y a la sí, cancha. Sí, es más, cuando terminó el partido, ya antes faltaban 10 segundos para que termine y ya estábamos dentro de la cancha con todos los alcanzapelotas y festejábamos ahí entre medio de los jugadores. Te metiste a festejar también. Sí, sí.
Santi, y bueno, ya que tenés esa pasión también como hincha, ¿cómo viví los clásicos de inferiores? Y los clásicos de inferiores, yo este año no tuve la posibilidad de jugarlo en AFA, pero en Rosarina sí. Claro. En Rosarina perdimos el primero que jugamos de ida y el segundo lo empatamos. Y el de AFA me tocó verlo desde afuera, pero estuve muy contento por mis compañeros y todo, ya que ganamos el clásico y festejamos lo más loco. ¿Y cómo se vive un clásico en inferiores? Y tiene esa adrenalina de querer jugarlo, más que nada los que están afuera. Claro, te das cuenta que no es un partido más. Claro, es un partido aparte, como si fuera una final que hay que ganarla sí o sí. ¿Y los días previos? Porque bueno, ustedes son chicos, imagino que tratar las emociones por ahí un poco más complicado. ¿Qué le dicen los técnicos los días previos? No, tenemos que estar tranquilos, que es un partido que hay que jugarlo tranquilo como lo otro y lo demás. Después ya se va dando solo el resultado. Bueno, aguantar un cachito, vamos a una pequeña pausa. Dale. Y seguimos con Santiago Gangi. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08, Riquieri, 1033-438-2330, www.doctorbalbi.com.ar. Seguimos hablando con uno de los futbolistas de Rosario Central que disputarán la final por ser campeón en séptima división de AFA. Santi, bueno, jugaste en Rosarina, jugás ahora en AFA. Si tenés que marcar las principales diferencias que notás por ahí en el juego, en el entrenamiento, ¿cuáles crees que son? El entrenamiento y el juego son muy, muy diferentes. Hay no sé cómo explicarlo, que es muy diferente el tema. Es mucha diferencia en claro. El sentido de la rapidez, el tema del juego, eso. Hay mucha diferencia. ¿Son más trabados los partidos en Rosarina? Y en Rosarina sí es mucho más trabado, es más huevo, sería más coraje, todo eso. Claro. Siempre se juega por la camiseta en Rosarina. En cambio, en AFA es todo más tranquilo, se juega más fluido, el juego mucho más fluido. ¿Te costó mucho la adaptación? Y al principio me costó bastante entrar en ese método del juego, que es bastante rápido, pero después ya me he acostumbrado al juego. Bueno, recién me nombraste la palabra método. ¿Cómo juega la séptima de Central, más precisamente? Y nosotros somos un juego de mucha presión al tema de la salida del rival, que presionamos mucho y después ya cuando tenemos la pelota tenemos mucha posesión. Tenemos que tratar de encontrar el juego y ya cuando el arco se abre, ahí ya pasamos y tratamos de buscar el gol. Estamos viendo también de fondo imágenes de la séptima división. Bueno, en el caso de tu categoría, ¿juegan con un enganche o no? Sí, con dos enganches jugaríamos. Con dos enganches. Sería uno yo sí. Y el otro mi compañero Pupi Ferreira. ¿Cómo es la relación con él dentro de la cancha? Y es bastante buena, nos asociamos muy bien. Somos los dos muy buenos y ese juego es muy bueno. ¿Y esa asociación se trabaja en la semana o, sí, en o la, surge? En la semana nos trabajamos mucho, somos de buscarnos mucho, en darnos muchos pases. Pero también en el juego, en el partido, somos de buscarnos mucho. ¿Cómo es una semana de entrenamiento? Y es bastante dura, ya que al lunes y miércoles tenemos gimnasio. Pero después ya con el tema de fútbol, Adrián es muy intenso en el tema de los entrenamientos y tenemos que tratar de darlo todo ya para que nos citen el partido del fin de semana. Lunes y miércoles son los días más duros. Y sí, ya que tenemos el gimnasio de por medio y es más pesado. Pero después ya bastante tranquilos los otros entrenamientos. Pero me dijiste que la séptima juega mucho lo que es la presión. Y, sí, sí. Y para eso, imagino, se necesita un estado físico muy, muy y grande. Sí, porque nosotros trabajamos el tema de la presión en la semana y corremos mucho. Adrián nos hace correr mucho en el tema de la presión y tiene el hincapié en eso. ¿Cómo es De Sotti como técnico? No, la verdad que es muy bueno. Ya es más, me dio la posibilidad de jugar este año, de estar entre los titulares. Y me gusta mucho como técnico. Aparte, en tema personal es muy bueno, ya que a nosotros nos habla, nos aconseja y nos trata de que no nos bajoneemos cuando no nos sigue, todas esas cosas. Bueno, vamos a describir un poco a través tuyo la séptima división, que es la categoría que va a jugar la final. Del arco, ¿qué nos podés decir de la séptima? Y tenemos tres arqueros muy buenos que van rotando, que atajan muy bien los tres. ¿La defensa? La defensa es bastante sólida, ya que en los resultados hemos tenido pocos goles y la defensa son muy buenas. Bueno, ¿tu sector, el mediocampo, cómo trabaja? Y nosotros en el mediocampo trabajamos muy bien, somos rápidos, nos gusta atacar, somos bastante atacantes.
Bueno, y una buena delantera también. Sí, con Chipi que hace muy buenos goles, siempre está ahí adelante. Bueno, estamos viendo también los festejos. ¿Fue un año duro? Bueno, en este caso en el Clásico. ¿Fue un año duro para ustedes o lo llevaron siempre con calma? Y no, fuimos partido tras partido tratando de siempre hacer lo mejor posible para tener el resultado de ganarlo. Pero siempre fuimos tranquilos. ¿En qué momento sentiste que ya eran finalistas, que estaban ahí arriba de todo? Y ya cuando estábamos el partido contra Boca, que ya teníamos posibilidades, que si ganábamos podíamos haber clasificado, pero desde ahí ya teníamos esa sensación de ganar sí o sí para clasificar. Pero desde ese momento fue cuando, después con el partido contra Huracán, que ya ese momento que clasificamos en el vestuario nos enteramos todos y estuvimos todos festejando. ¿Les ponía nervioso el hecho de saber que en cada partido tenían que defender lo más alto de la tabla? Y sí, esos nervios siempre están, pero después adentro de la cancha todo se normalizaba y éramos el mejor equipo hasta ahora de esta zona. Están convencidos que Central es el mejor equipo, no sí, solo por la tabla, sí, sino en funcionamiento y todo. Y bueno, ¿y qué sensaciones tuvieron cuando se enteraron que eran finalistas? Y nos enteramos en el vestuario que Godoy Cruz había perdido. Y ahí ya era todo fiesta el vestuario, mucha fiesta y estábamos muy contentos todos. Central es el justo finalista. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, y estas semanas previas tenemos en cuenta que el 17 será la final. El 17 va a ser contra Talleres. Contra Talleres. Uh-huh. ¿Cómo van a llevar estos días previos? Y tenemos este partido contra Lanús ahora el fin de semana, que lo vamos a manejar tranquilo, tratar de no perder el invicto. Pero después ya esa semana va a ser crucial porque vamos a tener la final de por medio. Pero vamos a tratar de estar tranquilos. ¿El primer partido así definitorio que te toca jugar? Sí, sí. No, me he tocado antes cuando era más chico, pero hasta ahora este como que lo siento con muchas más ganas de jugar. Tengo muchas más ganas de jugar. ¿Estás tranquilo? Sí, estoy tranquilo. Está tranquilo. Bueno, seguimos viendo imágenes de la séptima. En este caso, Ferreira, el encargado de los penales. Sí, eso, sí. ¿Cómo lo deciden a eso? Y nosotros todos los viernes, al término del entrenamiento que hacemos pelota parada, practicamos penales y somos de patear muchos penales y Pupi es uno de los que mejores lo patea. Como Talleres va a ser el rival, ¿saben algo de no, yo no conozco casi ninguno de los otros jugadores, pero conocemos obviamente que es un muy buen equipo ya que clasificó a la final contra nosotros. Y tiene muy buenos números en este torneo. ¿Suelen ver videos del rival, ese tipo de cuestiones o no tanto? Sí, cuando vamos a jugar contra el rival ese solemos ver más que nada partidos nuestros. Después ya de los otros no mucho. Santi, describime al grupo. ¿Cómo es el plantel? Y es bastante unido. Tenemos mucha unión y vamos casi todos para adelante. Siempre nos apoyamos entre todos, nos corregimos. ¿Y características tuyas en lo particular para que la gente sepa, bueno, a qué jugador tiene en la pantalla? Y me caracterizo por tener un muy buen pie. Me manejo muy bien con la pelota. Bueno, y le fuiste sumando gol también, ¿o no? Sí, sí, hasta ahora este del torneo tuve 2 goles. Bien, bien. ¿Qué sentís al el momento que ves que la pelota? Y cuando hice el primer gol fue una emoción muy grande, porque hice mi primer gol en AFA. Ya pasar a AFA y hacer un gol es bastante muy grande hacer eso. Pero bueno, ya muy tranquilo. Todo. Y antes era 9, o sea sí, que el arco lo tenés entre ceja y ceja. Y sí. Ya desde chico, digamos. Sí, sí. Antes, cuando era 9, sí, en Rosarino hice muchos goles. Y ya este año que he pasado de volante tuve menos posibilidades, pero las posibilidades que se me dieron las pude hacer. ¿Cómo te imaginas el 17 a la tarde? Y me imagino festejando. Festejando ese título, pero por las dudas no quiero decir nada para no quemar. Está bien. Santi, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas también para que la gente te conozca un poco más, como por ejemplo una serie. Y una serie me gustó mucho La Casa de Papel. La Casa de Papel. Sí. ¿Sos de mirar series en Netflix? No, no soy mucho de mirar, pero las que he mirado me han gustado mucho. ¿Una película? Y una película, Rápido y Furioso. O sea que todos los jugadores de Central, la sí. Mayoría que vinieron acá, dijeron la misma película. No sé si la ven todos juntos o no, es algo... No, pero esa saga es muy buena. ¿Comida favorita? Milanesas con puré. ¿Un postre? Postre no tengo en especialidad, pero si me gustaría un postre sería el helado. El helado. ¿Un hobby? Jugar al fútbol, más que nada. ¿Un deporte que no sea el fútbol? Tenis. ¿El tenis? Sí. ¿Jugaste al tenis alguna vez? No, es más, me gusta mucho el deporte en sí. He jugado con mi amigo Matías Locasio, que también tiene una cancha. Pero he jugado 2 o 3 veces nada más, pero en sí el deporte me gusta mucho. No sos de mirarlo, de seguirlo. Claro. En realidad sí, cuando hay esos momentos así de partido me gusta mirarlo.
¿Una liga en el mundo en la que te gustaría jugar? Y la liga inglesa. ¿La liga inglesa? Sí, la Premier League. ¿Por qué? Porque el juego es el juego inglés es muy... me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Un equipo de la Premier? El Liverpool. ¿El Liverpool? Sí. ¿Una virtud? Y la pegada. ¿La pegada? Sí. ¿En lo personal tenés alguna? ¿Sos paciente? No, ¿no? Yo soy más tranquilo, no, no soy de hacer eso. ¿Un defecto? Y un defecto, más que nada, cuando pierdo la pelota, esas cosas, como que me cuesta recuperar ahí. Más que nada me lamento ahí, pero después trato de volver a recuperar las pelotas. Bueno, creo que todos lo imaginamos, pero ¿un sueño? Y llegar a primera. Llegar a primera. Mejor, sí. ¿Imaginás el día que te toque debutar en primera en el Gigante, con todo el estadio lleno? No, no solo en el Gigante, ya con debutar en primera en el fútbol profesional, ya con eso me conformo. Imagina, bueno, ¿qué otro club de Argentina te gusta? ¿Un Boca, un River? Y me gusta mucho Independiente. Independiente. Ya por la historia también. ¿Un color? El verde. El verde. El verde me gusta mucho. Bueno, ¿y un puesto que no sea en el que juegas actualmente? De volante por afuera, de extremo. Siempre ese tipo de sí, juego. Sí, más que nada delantero. Bueno, Santi, nos visitó también tu papá. Sí. ¿Qué le querés decir? No, que gracias por acompañarme y que estoy muy contento de que haya tenido esta oportunidad. Bueno, ¿le querés mandar saludo a alguien más? No, mandarle saludo a mi mamá y a mi hermana que no están acá, a mi familia, a mis amigos, a los chicos de la séptima y a los chicos de la escuela. Bueno, Matías seguro te va a ver. Sí, Matías seguro me va a ver. Bueno, Santi, lo mejor también para el 17 en la final. Muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, pasaba a Santiago Banji, jugador de la séptima división de Rosario Central. Vamos a una pausa y volvemos. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Último bloque de la Cantera TV y llegó el momento de ver lo que será la última fecha para los equipos rosarinos en la siguiente placa. Observamos que Rosario Central estará disputando la fecha número 13 ante Lanús. Las categorías mayores jugarán en Buenos Aires, mientras que las menores lo harán en Ciudad Deportiva. Por su parte, Newell's enfrentará a Estudiantes, las mayores en el predio de Bella Vista aquí en Rosario, mientras que las menores viajarán a La Plata al predio de City Bell. Por supuesto que todo lo que sucederá en la próxima fecha lo estaremos viendo el próximo martes en La Cantera TV. Como siempre, los invitamos a Rosary Casinos, el prestigioso bar que tiene la ciudad de Rosario en Boulevard Avellaneda, esquina French. Menú ejecutivo abierto desde las 8 de la mañana. Allí pueden ir y tener un momento garantizado espléndido. Nos volvemos a encontrar nosotros el próximo martes con esto que damos a llamar La Cantera TV. Muchísimas gracias.